una trama que tiene facetas de amor y facetas políticas. Facetas políticas, ¿por qué? Porque los sacerdotes representan el poder político de Egipto. Y una trama de amor porque, bueno, el general de los ejércitos egipcios está enamorado de Aída, que es una esclava etíope, que se transforma casi en una especie de sirvienta de Amneris, que es la hija del faraón. No es la segunda vez que yo hago la coreografía de Aída. Y en su momento, en el 2007, hice una coreografía totalmente contemporánea, donde bailaban descalzas y tenían túnicas. Ahora la propuesta del director fue hacer unas sacerdotisas un poco más, que se les vea más la piel, un poco más eróticas, sensuales, un poco más desnudas, como esta sacerdotisa que con su cuerpo muy femenino y ese erotismo oficia como mediadora entre los dioses y los hombres. Y bueno, entonces el laburo que encaré fue en zapatillas de punta y es una mezcla, hay cosas clásicas y cosas contemporáneas. Tiene todo lo que tiene una gran ópera, tiene momentos enormes donde tenés 120, 140 personas en el escenario. Tiene también ballet en todas partes, tiene ballet, coros, cinco coros diferentes, muchos personajes y escenas muy, muy íntimas de confesiones y de un montón de cosas. Es decir, que siempre se la ve desde la perspectiva, uno dice Aída y ya piensa en la magnificencia del segundo acto. Y es cierto. El segundo acto es impresionante, es una de las cosas más bellas que escribió Verdi. Pero también las escenas íntimas son de una fortaleza impresionante en lo actoral. Aída ya va, creo que la sexta o séptima producción, tercera con el maestro Casullo, debo estar pasando las 40 funciones o un poquito más quizás. Es uno de los títulos más bonitos de Verdi. No hay ópera fea, ni de Verdi, ni de Puccini, los que amamos esta profesión. Pero Aída es más que nada un personaje, uno de los más, no de los heroicos, de las heroínas, sino más bien de las sufridas y oprimidas verdianas, porque ella, aunque es reina e hija de reyes etíopes, está sometida a los egipcios. Acá lo que va a encontrar es un espacio sonoro en el cual el espectador está inmerso. ¿Qué significa esto? Significa que los coros cantan desde la platea, al costado de la platea. Entonces el que está sentado en la platea puede discriminar sonidos que si están todos en el escenario no puede. Por ejemplo, tenemos sopranos, tenores, mezzos y barítonos. Entonces quedan todos involucrados y uno, aunque escucha el conjunto, escucha lo que cada uno canta. Si ella está a su vez obedeciendo a su padre para salvar a su pueblo y engañando a su amante. Entonces todo eso se tiene que notar en la voz, sin que se note en la voz, que se note en la parte artística. Entonces todo un control mental, un trabajo físico y psíquico, sobre todo psíquico, que todos tenemos que trabajarlo con muchos meses de anticipación. El mensaje que queda flotando es similar al de Carmen, es la libertad. Es decir, Aída, conservando las distancias, es una Carmen egipcia. Es decir, ella sacrifica todo por su amor.